Señor, abre mis labios. Thank you.
alabar por la mañana tu misericordia. Os daré un corazón nuevo. Pecho, Señor, ha sacado una alabanza. Señor, Dios nuestro, vea que hables tu nombre en toda la tierra. Y ensalzas a tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho. Contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Eres el hombre para que te acuerdes de él, es hermano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. El manto sobre las obras de tus manos, todos bendice bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas con las aguas. Señor, dueño nuestro, grande es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros, conforme a la promesa del Señor, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los que tiene su morada la santidad. Por eso, carísimos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad con toda diligencia que Él los encuentre en paz, sin mancha e irreprochables. Considerad esta paciente espera de nuestro Señor como una oportunidad para alcanzar la salud. Clamarán mis labios, Señor, cuando salmodie para
guía nuestros pasos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Adoremos a Dios que por su Hijo ha dado vida y esperanza al mundo, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos. Señor Padre de todos, tú que nos has hecho llegar al comienzo de este día, haz que toda nuestra vida unida a la de Cristo sea alabanza de tu gloria. Escúchanos, Señor. Que vivamos siempre arraigados en la fe, esperanza y caridad que tú mismo has infundido en nuestras almas. Escúchanos, Señor. Haz que nuestros ojos estén siempre levantados hacia ti, para que respondamos con presteza a tus llamadas. Escúchanos, Señor. Defiéndenos de los engaños y seducciones del mal, y persévéranos de todo pecado. Escúchanos, Señor. Contentos por sabernos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a los santos Cristóbal, Antonio y Juan padecer por Cristo, fortalece también nuestra fragilidad con tu ayuda, para que así como ellos no dudaron en morir por ti, así nosotros podamos vivir firmes en la confesión de tu nombre.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, donde está llena nuestras pecadas, en la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Thank you.
Señor, toda la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la casita de nuestra Madre. Abramos nuestro corazón a la alegría de su amor. Mirémosla y, sobre todo, dejémonos mirar por ella. En esta Santa Misa, a esta hora, como lo hacemos todos los días, nos reunimos el clero de la Basílica para honrar a nuestra Madre juntos, para pedir por nuestros bienhechores vivos y difuntos. En esta misa también oramos por nuestros hermanos del Club de Banqueros de México, que como cada año vienen a rendir su homenaje a nuestra Madre, a pedir su bendición, a implorar su protección, para que en el trabajo desempeñen con amor, fidelidad, justicia, todo ello para contribuir al progreso de nuestra patria. Nos acordamos de nuestros hermanos difuntos que han partido, que han trabajado con nosotros y que también nos han dejado el cimiento de este club de banqueros. Bienvenidos, hermanos, Dios los bendiga. Nos unimos a los radioescuchas de ESNE, El Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío en estos momentos se unen a nuestra oración por los medios más media. También, hermanos, los invito a orar por nuestros hermanos de Sinaloa, aquellos que tras estos desastres naturales, tras esta lluvia que ha dejado afectados a más de la mitad de Sinaloa, sufren ahorita y también imploran tanto nuestra oración como nuestra ayuda, nuestra aportación económica y material. Que el Señor los bendiga a todos ellos. Con humildad pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a los santos Cristóbal, Antonio y Juan padecer por Cristo, fortalece también nuestra fragilidad con tu ayuda, para que así como ellos no dudemos en morir por ti, así nosotros podamos vivir también firmes en la confesión de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay algunos que preguntan, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? ¿Es que no se han puesto a pensar que el grano que se siembra tiene que morir para que nazca la planta? Lo que se siembra no es la planta que va a brotar, sino solamente la semilla, por ejemplo, de trigo o de cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso. Se siembra débil y resucita fuerte. Se siembra un cuerpo puramente humano y resucita un cuerpo vivificado por el Espíritu Divino. Pues si existe un cuerpo puramente humano, también existe un cuerpo vivificado por el Espíritu. En efecto, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es Espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno. El segundo viene del cielo, como fue el hombre terreno. Así son los hombres terrenos, como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Caminaré en la presencia del Señor. Promesa la voz, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? Caminaré en la presencia del Señor. Te debo, Señor, las promesas que te hice. Te las cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi vida de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en la presencia de Dios mientras tengo la luz de la vida. Aleluya, aleluya.
con un corazón bueno y sincero, y perseverarán hasta dar fruto. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, y al brotar, se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos se ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que, al escuchar la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado la parábola del sembrador. Personalmente, a mí me gusta mucho. Ya el Señor hizo la homilía, ya explicó todos los aspectos. Esto significa, esto significa, esto significa. Pero quiero puntualizar una circunstancia, permítanme ustedes. A veces nosotros creemos que somos de los buenos y otros son los malos. A veces creemos que nosotros estamos del otro lado. Y cuando miramos con detenimiento el Evangelio, muchas veces recibimos la palabra de Dios y, como decimos vulgarmente, nos vale. No hacemos nada. Se lo predica a los malos. A mí, como yo soy bueno, no me está diciendo nada.
y no abro el corazón. Y es el mismo Satanás quien cierra nuestro corazón para que no aceptemos ni meditemos la palabra del Señor. En otras ocasiones recibimos la palabra, pero nuestras iras, nuestras lujurias, nuestras mentiras, nuestras hipocresías son como esas espinas que nos van encerrando y no sabemos nosotros responder. Tenemos miedo y nos ahogamos. En otras ocasiones, sí escuchamos la palabra de Dios, le damos tiempo, la meditamos, pero no nos comprometemos. Al final el Señor nos dice cuánto has dado de fruto, a veces 20, a veces 50, a veces el 100%. El Señor nos está invitando no solamente a recibir su palabra, eso lo podemos hacer por muchos medios. Pero si no ponemos la palabra de Dios en práctica, de nada nos va a servir. Nos ahogamos y hacemos que es la semilla que el Señor sembró en nuestros corazones quede infecunda. Hoy, por otro lado, hermanos, nos hemos vestido de rojo. El rojo en la liturgia significa el Espíritu Santo. Significa la pasión del Señor, su sangre. Y significa también aquellos que habiendo recibido el Espíritu se han unido a la pasión del Señor y han manifestado su fe en el martirio. Por lo tanto, cuando nos vestimos de rojo, celebramos o el Espíritu Santo o la pasión de Cristo, o las dos cosas, el Espíritu Santo y la pasión de Cristo manifestado en el martirio de alguno de nuestros hermanos que a través de la historia han dado la prueba del amor supremo con su propia vida, manifestando el amor a Dios y dando testimonio de fe. Hoy celebramos a tres santos mártires mexicanos. Hoy, recuerdo que el 6 de mayo de 1990, cuando el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, venía a nuestra tierra y aquí, en este lugar, en este templo bendito, proclamaba beatos a varios mexicanos. Un sacerdote, Guillermo Iparres, un laico adulto, Juan Dieguito, y tres mártires jóvenes. Les llama niños, a mí no me gusta los niños mártires de Tlaxcala. Ya tenían el menor 12 años, ya no era tan niño, hoy diríamos adolescentes, pero si acordamos que en ese entonces ya a los 15 años se andaban casando, entonces no eran tan niños, ¿no? Vamos a decirle nuestros adolescentes mártires de Tlaxcala, Cristóbal, Antonio y Juan, que fueron canonizados el año pasado por su santidad el Papa Francisco allá en Roma, junto con Joselito, el santo niño también de Saguayo. Insisto, de niños no tienen mucho, pero vamos, esa inocencia sí lo enmarca la niñez, ese adherirse, esa confianza, ese amor, esa entrega, que aunque pareciera inmadura, dieron testimonio fuerte del amor de Dios y no dudaron, pudiendo haber huido, no dudaron en dar su vida en testimonio de la fe por amor a Cristo nuestro Señor. Cristóbal, Antonio y Juan eran de Tlaxcala y son los primeros mártires del continente americano. Apenas iniciaba la evangelización en nuestras tierras. Tlaxcala pues se desprendía como un lugar privilegiado.
los españoles tuvieron mucho amor a Tlaxcala por el apoyo que recibieron de ellos. Y así, de esta manera, pues tenían muchas libertades. Cristóbal, Antonio y Juan decidieron acompañar a los franciscanos misioneros a llevar la palabra de Dios, sobre todo a los lugares de Puebla. No pensemos en Puebla como hoy, no existía la ciudad de Puebla, el centro era Tlaxcala. Y allá, por Tepeaca, los acompañaron a los misioneros para llevar la palabra del Señor, sobre todo Antonio y Juan. Cristóbal, ahí en Ahuistla, pues predicó la palabra de Dios, se unió a la catequesis de los misioneros, y una vez su padre, enojado por ello, su padre que adoraba a los ídolos y se embriagaba, se enojó y entonces martirizó a su propio hijo, a Cristóbal, descuartizándolo y echándolo al fuego para acabar con él. Su padre no quería la fe, puesto que tendría que renunciar a sus ídolos, a sus mujeres y al pulque. De esta manera se deshace de la manera más fácil de su hijo, que ha manifestado la fe y el amor a Cristo predicando el camino del bien. Antonio y Juan se dirigieron como misioneros acompañando a los franciscanos a Tepeaca. Ahí también fueron martirizados por predicar doctrinas extrañas a lo que la gente vivía. Pero esa doctrina extraña era la doctrina de la vida eterna, del amor y del perdón. Valientemente, a sus 13 y 12 años, manifestaron el amor de Dios y no dudaron en entregar su vida. ¿Por qué hablo de ello? Porque es hora también de voltear hacia nuestros mártires, hacia nuestros adolescentes que han dado testimonio, para pedir por todos nuestros adolescentes. ¿Por qué fueron canonizados el año pasado? Cuando el Papa Francisco convocó al sínodo de los jóvenes y empezaron entonces los grandes festejos y la preparación, se miró. Estos son ejemplo para todo, no solamente para México, sino para toda la Iglesia. Ejemplo de fortaleza, de amor, de entrega y fidelidad. Por eso fueron proclamados ellos, y tenemos que tener en cuenta, ellos, mexicanos, fueron proclamados santos para dar ejemplo a toda la humanidad. Creo que es un compromiso. Un país que debe rejuvenecerse, un país que debe renovarse en la fe, un país que debe también dar testimonio con valentía del amor del Señor. Pidamos por nuestra patria, pidamos por nuestros jóvenes, pidamos para que todos podamos mirar a Dios con valentía y dar testimonio de la fe que nos ha llamado a la vida eterna. Dios nos bendiga a todos. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para toda la familia humana. Respondamos a cada petición diciendo: escúchanos, Señor. Por los religiosos, para que sean siempre fieles a su vocación, oremos. Por los ricos, para que descubran el valor de las riquezas auténticas, oremos. Por nuestros hermanos que pasan hambre, para que encuentren quien los auxilie en sus necesidades, oremos. Escúchanos. Por nosotros y nuestros vecinos, para que existan lazos de simpatía y amistad, oremos. Escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos del Club de Banqueros de México, oremos. Escúchanos. Por la nación mexicana, enriquecida con la primicia de los tres santos mártires de Tlaxcala, Cristóbal, Antonio y Juan,
para que ellos sean un ejemplo de vida cristiana para todos, especialmente para los niños y los jóvenes. Oremos. Por la salud y una pronta recuperación de Jennifer Eunice Delgado Nolasco, así como por todos nuestros difuntos, en particular por María del Socorro Gómez Salazar, oremos. Escúchanos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, del Bajío y la Unión Americana del Estado de California, oremos. Escúchanos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre, que te sea grata la ofrenda que te presentamos en la celebración del glorioso martirio, para que además de purificarnos de nuestros pecados,
haga agradables ante ti las oraciones de tus siervos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de Antonio, Cristóbal y Juan, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo, por Jesucristo tu Hijo amado. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa
te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Cristóbal, Juan y Antonio, mártires de Tlaxcala, San Juan Diego Cuautlatoatzin y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe, dirijamos al Padre, uniéndonos a Cristo el Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Todos
Oremos. Alimentados con el pan del cielo y hechos un solo cuerpo en Cristo, concédenos, Señor, que nunca nos apartemos de su amor y que, a ejemplo de los santos mártires de Tlaxcala, Cristóbal, Antonio y Juan, lo superemos todo con valentía por Él que tanto nos amó, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Queridos hermanos del Club de Banqueros, ánimo, nos veremos aquí, si Dios quiere, el año que entra. Gracias por todo, por su presencia, y gracias porque cuando voy ahí salgo más satisfecho. Bendito sea Dios. Dios me los bendiga. Queridos hermanos, la conferencia del Episcopado nos ha convocado. El estado de Sinaloa está padeciendo múltiples daños por las intensas lluvias de estos días. Al momento, 11 de los 18 municipios que integran el estado de Sinaloa están gravemente afectados. Ante esta situación, nos convocan para prestar ayuda en todos los aspectos, la espiritual, pero también la material. Aquí en la Basílica de Guadalupe hacemos un llamado al pueblo católico a unirse a la campaña de oración y solidaridad a favor de nuestros hermanos enfermos, afectados, aportando alimentos no perecederos que podemos colocar en las mesas que están aquí al frente para hacer llegar a nombre de nuestra madre esta ayuda a nuestros hermanos. Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Amén.